completo distribuye sus espacios y sus tiempos en una jornada de 7 horas y media. Esos tiempos pueden clasificarse o mencionarlos como espacios compartidos, espacios propiamente dichos comunes y curriculares y espacios de reunión de colectivo. Dentro de los momentos y los tiempos de los tiempos comunes se incluye allí la atención de las áreas de segundas lenguas, educación artística, educación física. Escuela número 11, recientemente inaugurada en la modalidad de tiempo completo, es una de las 13 escuelas más un jardín de educación inicial que tenemos en modalidad mixta, jornada completa y la parte de educación común de jornada simple, en la cual nosotros tenemos en esas 13 escuelas realidades bien diferentes. Encontramos cada una de las escuelas con proyectos institucionales fuertes, firmes, de continuidad, con docentes de trayectoria en la modalidad de tiempo completo, con inclusión de directores, donde en algunos de los casos en esta modalidad se van aproximando a la misma y van desarrollando una propuesta visualizándola desde la integralidad, desde los conceptos de inclusión, de participación y fuertemente de calidad, calidad del tiempo y calidad de la educación. Creemos en la propuesta pedagógica de tiempo completo. Digo, es una necesidad que contaba la comunidad, también era una promesa que hace muchos años se venía haciendo, mucha gente luchó para que esto sucediera. Muchas generaciones de maestros, de niños, de padres, digo, que tuvieron ese deseo y bueno, y hoy lo vemos concretado. A mi clase le pareció bien porque vamos a estar más horas en la escuela y podemos aprender más. Y bueno, a mis padres también les gustó la idea. Durante la mañana, como en casi todas las escuelas de tiempo completo, se trabaja la parte curricular. También digo, eso es lindo aclarar también, tenemos 2 días a la semana, tenemos educación física y tenemos tallerista de la Escuela de Arte, en este caso la profesora de danza. Después de tarde sí, tenemos lo que son los nodos de tiempo completo, ¿no? Las características, lo que caracteriza justamente a la escuela de tiempo completo, que son los talleres, la hora de juego y la hora de convivencia. La hora de convivencia justamente consiste en que trabajar, cada clase, plantea temas, a veces lleva, a otros conflictos. Justamente ahí se resuelven, los niños plantean, cada clase también ha elegido delegados. Antes elegíamos si comer a cada uno en nuestra casa, pero ahora desayunamos, almorzamos y merendamos en la escuela. Es bastante, un cambio muy grande. La Escuela de Tiempo Completo es una institución donde se conjugan las posibilidades para todos los niños, posibilidades para los docentes, donde se va desarrollando desde el criterio de participación y de comunicación con la comunidad y desarrollándola hacia la interna con una comunicación muy fuerte para los colectivos docentes.